YouTube. Permítame un segundito. Graves. Bueno, mientras vamos abriendo nuestra página de YouTube, a ver si la logro abrir, voy a comenzar nuestro saludo. Oigo de verificaciones y nos fregamos. Bueno, no se pudo. Después la grabamos entonces. Bueno, en este momento ya tenemos 14. Vamos a dar un minutico más a ver si logro. Bueno, buenos días para todos los que se están conectando, los que se van a conectar después. Hoy comienza un nuevo ciclo de actividades de la Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos. Y quiero darle la bienvenida a nuestros asociados y a los demás colegas que nos acompañan hoy. Este año 2023 nos trae actividades virtuales y presenciales de diversos temas oncológicos y no oncológicos, que estoy segura serán de gran interés para todos. Hoy nos acompaña el doctor Jonathan McFarland, quien es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y profesor asociado del Instituto Lingüístico de la Universidad Sechenov de Moscú. Lleva 20 años trabajando en el campo de inglés médico. Es miembro de diversas asociaciones europeas, como la Asociación de Educación Médica Europea y la Asociación de Estudio de Educación Médica Europea, de la Asociación Médica de Galicia y presidente de la Doctor as a Humanist, que es una organización internacional de estudiantes, educadores y practicantes dedicados al estudio, preservación y promoción de las humanidades y el humanismo en medicina alrededor del mundo. Coeditor del libro Health Humanities for Quality of Care in Times of COVID-19 con María Julia Marini. Doctor Jonathan, estamos muy honrados de tenerlo hoy con nosotros y pues por la diferencia de horario, habitualmente nuestros webinars son en la noche, hoy lo estamos haciendo a las 7 de la mañana y estábamos hablando con él unos minutos antes, encantados de oír sus experiencias en el mundo de la virtualidad y de todo lo que se ha logrado en esta, después de esta pandemia, cosas buenas que se han visto como esto, poder tenerlo a él aquí con nosotros hoy para darnos una charla tan interesante. El doctor Jonathan, le doy la palabra. Pues muchísimas gracias. B9 es una proteína muy sinuosa. El honor es mío y lo siento que había tenido que cambiar el horario para incluirme, pero buenos días en Colombia. Primero me gustaría agradecer la invitación de la doctora Lucrecia Mojica Silva y la doctora Indira Rosero, de la Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos de Colombia. Es, como lo ha dicho, un honor y es como el milagro del Internet, como conocer gente a través de Twitter. Y es para mí, y lo siento si mi castellano no es perfecto, pero lo voy a hacer lo mejor posible. Voy a hablar de humanismo en la cirugía y la medicina. Y voy a explicar por qué yo pienso que el humanismo es tan importante hoy en día. Primero me gustaría explicar que aunque no soy médico,
Vengo de una familia de muchos médicos, incluso muchos cirujanos. Lo puedes mirar cajas en verde, son que están realmente médicos. Mi padre fue cirujano, mis dos abuelos fueron cirujanos, uno profesor catedrático de ortopedia, otro cirujano de ojos. Y luego tengo una prima que trabaja en el hospital, el Women's Hospital en Liverpool, es obstetra ahí en Liverpool. Entonces, ella también estaba muy, muy contenta que yo estaba dando esa charla a vosotros. Me gustaría que vosotros, antes de que voy a empezar mi discurso, me gustaría que miráis estas dos imágenes y reflexionar un poco, porque yo he puesto esas dos imágenes en ese discurso. Un momento, porque todavía es temprano en Colombia, entonces un momento de reflexionar y pensar. No es fácil, pero al final de mi discurso lo voy a explicar porque lo he puesto esas dos imágenes. El índice es lo siguiente. ¿Por qué las humanidades médicas? Quiero hablar un poco de mi asociación, Doctors and Humanists. Y luego quiero entrar en la importancia de la mano y del tacto. Y luego un poco del futuro. E investigando para ese discurso, estaba buscando cirujanos colombianos a través de la historia y francamente hay muchos muy interesantes y muy relevantes en la historia de cirugía, la historia de la medicina. Pero Jaime Jaramillo Arango me parece muy interesante por muchas razones. Primero, no solamente fue cirujano, también fue escritor, escribió libros sobre la botánica y un libro sobre el árbol. Y me parece que eso es interesante justamente en el momento que vivimos, cuando hablamos de la salud planetaria y lo importante de la naturaleza en la salud. Y también fue diplomático, como lo he dicho, y también embajador en Berlín en el tiempo de del nazismo. Entonces, él tenía una visión interesante porque estaba también conectado con UNESCO. Y si ves, él quería enfocar en la educación universal, fomentar la investigación científica y la enseñanza técnica superior, incluyendo también otras ramas del saber humano. Y eso, creo que la educación en sí es una compilación de muchas ramas, y especialmente en la medicina. Y la rama humana o humanista es importantísimo. ¿Y por qué las humanidades médicas? ¿Y qué son las humanidades médicas? Pues no es fácil definir qué son las humanidades médicas, porque ha tenido una evolución desde los 1940s, cuando fue por primera vez hablado de este término, de esta disciplina. Y luego se ha hablado de las humanidades de salud y luego ahora mismo de Critical Medical Humanities. Pero aquí hay dos definiciones que yo creo que son actuales y interesantes. El primero, las humanidades médicas son un campo inter y multidisciplinar que explora contextos, experiencias y cuestiones críticas y conceptuales de la medicina y la atención sanitaria.
al tiempo que apoyar la identidad profesional. Eso hoy en día es súper importante, la identidad profesional y el bienestar profesional del profesional de salud. El segundo, lo que me gustaría, el segundo es dar énfasis a la inclusión de los pacientes, los cuidadores, porque creo que la medicina o la salud no es una cuestión solamente de médico y paciente, pero también de cuidadores o familiares, etc. Creo que este campo es grande por muchas razones. Yo siempre me gusta cuando hablo de las humanidades médicas, empezar con un caso. Y es un caso real. Y era un médico de 43 años, un médico con mucho éxito, que tenía una familia, que realmente, ¿no?, estaba, digamos, una persona con suerte, ¿no?, con un buen trabajo, con una familia que le quería. Pero una enfermedad amenizaba con su vida y casi destruyó a su familia. Antes de pasar al siguiente diapositivo, me gustaría mirar el cuadro de Goya. Ese es el cuadro de Goya, otro retrato con su médico, doctor Arrieta. Y lo que me interesa mucho es que Goya puso o dedicó y ha dado este cuadro a su médico en su testamento. Entonces, cuando murió, el médico recibió el regalo de este cuadro. Pero ¿cuáles eran las preguntas que este médico, paciente o paciente médico pensaron que era tan importante y los médicos no hablaban, no preguntaban? ¿Cuáles eran esas preguntas? Y no olvidemos que estamos hablando de un médico. Entonces, las cosas, digamos, patológicas, él entendía. Pero él sabía que algo faltaba, ¿no? Y era, ¿qué le ha hecho la enfermedad a su vida? ¿Qué le ha hecho su familia? A su trabajo. Y su espíritu. O alma. Yo creo que la medicina toca una persona. Una persona tiene dentro de él su alma, su ser. Y los médicos no preguntaron. Porque realmente esas preguntas son muy importantes. ¿Qué son los beneficios para alumnos de medicina, para médicos, para cirujanos, médicos cirujanos? Porque yo realmente creo que un buen cirujano tiene que ser un buen médico. Eso es lo que me enseñaron mi padre, por ejemplo. Aquí hay un diferente puntos de importantes en donde puede beneficiar los que están en la salud. La promoción de la investigación interdisciplinar. Estimular un sentido de cuestionar. Desarrollar un razonamiento crítico, que es importantísimo. Yo me gustaría dar énfasis a tres. Aprender, afrontar y vivir con la incertidumbre, hoy más que nunca importante. La empatía y la compasión y las emociones, nunca tenemos que olvidar de ellos. Y realmente empatía y compasión son diferentes. Empatía es sentir por la otra persona y compasión. Sé que la traducción es un amigo falso entre inglés y español, pero compasión es actuar sobre esta empatía. Y luego, el bienestar del médico.
Y hemos visto, estamos mirando en todo el mundo. Yo puedo hablar sobre Inglaterra y sobre España, pero seguro que no hay diferencia tampoco en América del Sur. Los médicos están ya sufriendo mucho y la gente tiene que apoyar a los médicos. Y eso yo siento con mucho, mucho profundidad. Y luego, otro más, reencontrar con el sentido del asombramiento o del maravilloso o milagroso, no necesariamente en el término religioso, pero en el milagro que es el ser humano. Creo que los alumnos de medicina tienen que entender lo precioso y lo bonito que es este mundo. Hay un dicho de un filósofo chino que dice: "From wonder into wonder, existence opens." Y luego un nuevo libro de un filósofo psicólogo de Estados Unidos. El asombro, por el contrario, parece orientarnos a dedicarnos a cosas fuera de nuestro yo individual. Tenemos que pensar en el otro. Y es una cuestión de interactuar. Y es una cuestión de colectiva y no individual. Y creo que ahora mismo estamos viviendo en un mundo casi demasiado individualista y tenemos que pensar en el otro un poquito más. Otro libro que me gustaría resaltar es un libro de hace 4 años de 2 médicos de Estados Unidos, 2 médicos, digamos, de rama científica, ¿no? Porque la medicina es muy amplia. Pero ellos estaban pensando sobre eso de compassion. Y he escrito este libro que me parece muy, muy interesante porque da evidencia o pruebas de que cuidar es y hace la diferencia. Es importante. Y aquí ves dos vistas, ciencia de medicina y arte de medicina aparte. Pues no, ellos piensan que hay un contacto entre lo que es la ciencia de la medicina y el arte de la medicina. Obviamente hay elementos de la ciencia y de la medicina que son netamente científicos y viceversa. Pero la hipótesis es que existen situaciones y condiciones en la atención sanitaria en las que el arte de la medicina tienen efectos no solo significativos, sino también mesurables, que pertenece al dominio de la ciencia. Eso creo que es importante. Otro ejemplo que siempre me gustaría dar es Iona Heath. Now, Iona Heath fue la presidenta del Colegio Real de Médicos de Familia de Inglaterra. Ha escrito muchos libros, ha escrito muchos artículos muy interesantes. Un artículo que viene a la cabeza ahora mismo es El arte de hacer nada. Y la gente dice, pero tiene que hacer algo. Pero a veces es mejor hacer nada, esperar, pensar, reflexionar y luego actuar. Y eso es un artículo muy interesante. En este artículo me gusta porque está hablando de la dicotomía entre las humanidades y las ciencias. La mayoría de los médicos no son científicos o científicos puros. Pero si yo digo eso a los médicos, a los alumnos de medicina de primero o segundo año, la mayoría me dice, yo soy científico. ¿Sí? ¿Realmente un científico puro como un físico, un químico? Pues probablemente no, porque los médicos y la medicina toca a personas y las personas son llenas de dudas, llenas de incertidumbres, llenas de problemas y eso entonces es cuando y donde el arte y las humanidades tienen su papel. Hay una grieta en la medicina. Por un lado, la evidencia basada en pruebas, o EBM en inglés, es importantísimo
y con eso hemos avanzado en la medicina en los últimos 40, 50 años increíblemente. Pero al otro lado hay un papel importante por la humanidad. El psiquiatra Kleinman dice, los médicos están situados en la interfaz entre las culturas. Y yo diría a los médicos, yo diría a los alumnos de medicina, yo diría que eso es un gran, gran, gran privilegio. Y, pero también es una responsabilidad. El cuadro a la derecha es interesante porque, por dos razones, Picasso lo pintaba con 15 años y el papel o el modelo para el médico era su padre. Aquí tenemos el dualismo entre el científico y el humanista. Y a la izquierda ves la diferente términos, disease versus illness, porque en castellano no tienes diferencias entre disease y illness. En inglés sí. Aquí lo ves. Disease es, digamos, la abnormalidad patológica, mientras illness es lo que siente el paciente. Y los dos son importantes. Y de una manera u otra, el médico tiene que estar consciente de estos dos puntos o dos lados. Porque principalmente la medicina no está ocupada con casos, aunque quizás en el mundo virtual que la doctora Mojica Silva ha dicho que hay beneficios de el virtual, pero también hay desventajas. Y muchas veces los médicos, en vez de mirar al paciente, mira el ordenador. Y tiene que mirar la persona. Y aquí un reumatólogo pediatra de Toronto ha escrito lo que yo creo que es muy importante. Lo voy a leer en inglés. Treating the physician as person facilitates treating the patient as a person. Recognizing humanity in us all is the foundation of the framework. Somos todos personas. Y nunca olvidemos, o tenemos que olvidar, que la medicina trata a las personas en sus momentos más íntimas, más vulnerables, más difíciles, tienen miedo, etc. Un amigo mío que estaba hablando antes, que lo he conocido vía internet, pero no lo conozco cara a cara, digamos. Es un gran psiquiatra, un gran escritor y gran pintor. He escrito un libro que se llama Rehumanizing Medicine. Y él dice lo siguiente: las humanidades médicas intentan reestablecer el equilibrio, ayudar y rehumanizar la medicina. Pero no solo los pacientes sufren de esta dehumanización. Y después de la pandemia, lo puedo repetir, porque creo que ha doblado o más. Los profesionales sanitarios corren el riesgo de alienarse de los ideales que les atrajeron a la medicina y los alumnos de medicina. Y los alumnos de medicina y los médicos, hay altas tasas que vosotros sabéis con toda la experiencia de agotamiento, depresión e incluso suicidio. Entonces, las humanidades tienen un papel para ayudar los profesionales también. Siempre se dicen que no hay mucha evidencia o muchos artículos sobre la importancia de las humanidades en la medicina, pero eso no es cierto. Y cada vez hay más artículos y la doctora Mojica Silva ha hablado del libro que yo con María Gilia Mirini hemos acabado de publicar sobre las humanidades, Health Humanities. Hay mucho más investigaciones. Y eso es una investigación en Estados Unidos bastante reciente, hablando de los efectos de
del humanismo a los alumnos de medicina. Y las conclusiones son bastante importantes, que explican, que ayudan a los alumnos de medicina a incrementar sus cualidades positivas y bajar los riesgos de depresión, etcétera, etcétera. Mirar hacia atrás para avanzar. La historia tiene que servir y sirve para aprender de lo que ha pasado y aprender de nuestros errores. William Osler, uno de los grandes médicos escritores del siglo pasado, escribió esto y realmente la traducción, no sé si capta lo que he escrito en inglés, pero lo he puesto abajo y lo voy a leer en castellano. Valles gemelos de un mismo talla. Se ha hecho un grave daño a ambos al considerar las humanidades y la ciencia bajo cualquier otra luz que no sea la complementaria. Eso fue hace un siglo. Y es hoy en día mucho más importante. Y eso es de médicos nefrólogos que ha escrito el más importante de los argumentos en favor de las humanidades médicas, es que no está o no es permitir un conocimiento, comprensión más grande de la condición humana. Kintsugi es una filosofía japonesa, es una manera de reconstruir cerámica cuando está rota, con oro. Lidia Vives ha hecho un body painting reflexionando sobre Kintsugi, utilizando oro para poner más bello y más fuerte que está roto. Y Hemingway ha dicho que todos en un momento u otro estamos rotos, pero en los puntos rotos es donde nos ponemos más fuertes. Todos somos pacientes. Todos somos pacientes y tenemos que aprender y fortalecernos cuando seamos pacientes. Ahora, rápidamente lo voy a hablar de mi asociación. No voy a explicar en muchos detalles. Aquí es el enlace de la página web. Y me gustaría resaltar que queremos hacer una diferencia. Queremos hacer cosas. No somos solamente una asociación académica, porque creo que lo importante es hacer cosas. Y también me gustaría resaltar que nuestra base son los alumnos, son los estudiantes, son los jóvenes profesionales de salud y no solamente de salud, pero la mayoría de ellos son médicos, alumnos de medicina, también de enfermería. Aquí es un poco lo que intentamos hacer en diferentes disciplinas. Aquí es el Steering Committee, que como ves es muy variada. No tienes tiempo para mirar, pero tenemos gente de Johns Hopkins, de University de Pompeu Fabra, Barcelona, Bucarest, Portugal, Seattle, Birmingham, Autonomous Madrid, Sechenov en Moscú, Universidad de Glasgow, etcétera, etcétera. Y de Board of Directors, pues tenemos cirujanos, tenemos filósofos, tenemos artistas, tenemos también neurocientíficos, un neurocirujano y una experta, María Gili Marini, en la medicina basada en narrativa. ¿Qué hemos hecho? Pues desde 2017 creo que hemos hecho bastante. Estoy orgulloso, pero también con este orgullo también viene una responsabilidad de seguir y seguir haciendo cosas interesantes y importantes. El último gran
congreso o simposio fue en Oporto sobre humanismo en cirugía. Y luego en octubre de este año vamos a hacer tres días sobre arte y medicina. Eso es en Moscú hace 3 años ya. Y a ver si el vídeo voy a mostrar un poco. Me gustaba mucho lo que dice al final profesor Jacek Moschwin de Johns Hopkins University. Dijo, busca la persona en el paciente. Y eso creo que es crítico. No voy a tener tiempo de mostrar un parte de la película, pero hemos hecho una película en la pandemia con reflexiones de 22 países. Y si estáis interesados, pues puedo enviar el enlace. Pero ahora voy a hablar de el último simposio. Y para, ya sé que es temprano en Colombia, pero poner un poco de ritmo. 5, 6, 7, 8. Things are going in my backyard. Boy, look, it's so fine in your corduroy. Drive me round the block, we can go in a loop. And we'll turn the vibe up on some good boy dancing. I feel the fresh air, can feel your eyes staring. I'm not gonna lie, I get a little bit scared. My heart is on wings and living in dreams. And at the top of our love, I see Eso era hecho por los alumnos de Barcelona y como ves, cada buen simposio termina en la discoteca, aunque yo no estaba ahí porque yo tenía un problema con mi pierna que todavía lo tengo. Y eso fue algunos de los ponentes y alumnos. Una cosa que hicimos es que la gente escribió. Y una cosa que creo que es muy, muy importante, una persona escribió que es interesante y
primordial que los que hacen las decisiones en la medicina tomar en cuenta lo importante de las humanidades y el humanismo en medicina. Y ahora me voy a tocar la mano. El importante poeta afroamericano Maya Angelou dijo: cuando pones más mayor, descubres que tienes dos manos, uno para ayudar a uno mismo, el otro para ayudar a otros. Eso para mí era importante al principio del año pasado, cuando estaba operado de la columna spinal, y sentí eso con mucho determinación, este punto. También, antes de desarrollar esta parte sobre la mano, me gustaría explicar que las manos operando en este dibujo son las manos de mi padre. Voy a utilizar un libro que fue escrito en 2017 sobre la mano, y voy a utilizar un capítulo escrito por dos investigadores de Barcelona. Voy a hablar de la mano terapéutica, y hay tres partes: la mano técnica, la mano cognitiva y la mano afectiva. Empezamos con la mano humana, y una persona que era en el siglo XIX un gran cirujano, Sir Charles Bell, pero también un gran pintor. Él pintaba grandes cuadros y dibujos de la guerra de Crimea, dos guerras de Crimea, que también es cuando empezaba la dama con la lámpara, que es Florence Nightingale. Escribió Sir Charles Bell un libro en 1833 sobre la mano. Y dijo lo siguiente: la mano humana está bellamente formada, tiene una sensibilidad tan fina, la sensibilidad gobierna sus movimientos tan correctamente. Cada esfuerzo de la voluntad es respondido tan instantáneamente como si la mano fuera la sed de la voluntad. Aristóteles dijo sobre la mano que es el instrumento de los instrumentos. Y es interesante, ahora estamos en un momento donde la técnica es importante. Y en el ámbito de la salud, un buen ejemplo son los equipos de cirugía robótica, en los que desde una consola el cirujano controla 3 o 4 brazos. Pero el cirujano o cirujana no está en contacto o está lejos, no sé cuánto, del paciente. Cristóbal Pera, como he dicho antes, creo, era un gran cirujano, profesor catedrático de cirugía en la Universidad de Barcelona, y también filósofo. Y está vivo con 95 años y sigue escribiendo y sigue dando charlas y presentaciones. ¿Qué hace el cirujano con sus manos? En primer lugar, desarrolla una técnica en el campo operatorio, una especie de saber hacer, en el que sus manos son los instrumentos de los instrumentos. Corta, disecta, une, sutura. Otro importante, no médico, pero poeta, escribió un libro interesantísimo. Yo no lo he visto en inglés, yo solamente he visto en castellano. Creo que no está traducido al inglés, del francés. Un discurso a los cirujanos de los años 30, creo. Y
Él dice, el cirujano transforma el estado de un organismo, es decir, toca a la vida, se desliza entre la vida y la vida, pero con un cierto sistema de actos, una precisión de maniobras, un rigor en su seguimiento y su ejecución, que dan a su intervención no sé qué carácter abstracto. Como lo humano distingue al hombre de los otros seres vivos, así las vías abstractas distinguen el proceder de la inteligencia de los modos de la transformación de la naturaleza. Y la mano cognitiva. El tacto y el contacto físico son fundamentales en la labor asistencial. Y los terapeutas suelen tocar a sus pacientes consciente o inconscientemente en sus interacciones con ellos. Debido a su estructura anatómica, la mano posee sensibilidades regionales y grados de receptividad a distintos tipos de sensación. Cada parte de la mano tiene diferentes sensaciones, diferentes sensibilidades. El médico especialista es ante todo la mano gnóstico, una mano intelectual conocedora, una mano de ciencia, mientras examina diagnósticamente el cuerpo humano en busca de signos y problemas. La mano de la enfermera es una mano sanadora, una mano curadora, que no solo toca el cuerpo físico, sino también toca el yo, la persona. Y eso creo que es muy importante. Yo lo he puesto esta diapositiva para mostrar rápidamente una alumna que tengo en Moscú. Es cirujano de mano y hizo una espléndida presentación sobre las manos de Moisés de Michelangelo, explicando el arte de Michelangelo. Y el correspondiente ciencia y los detalles del arte con lo que era la anatomía. Y me parecía de una explicación bellísima. Y la mano afectiva. Aquí a la izquierda ves las manos de Rodin, el gran escultor francés. El tacto y el contacto físico han formado parte del proceso de la curación en muchas civilizaciones. El tacto como terapia es una de las formas de tratamiento más antiguas del mundo. Eso sabemos. Y aquí no voy a leer todo porque hay mucho, pero lo que me gustaría es resaltar la idea de que hay culturas de contacto, y eso incluye Colombia, porque eso son árabes, América Latina, y europeos del sur, España Latina, y culturas de non-contacto. Eso incluye Inglaterra o Europa del Norte, etc. Y hay estudios diciendo que el tacto genera la hormona oxitocina, y esto es responsable de un sentimiento de bienestar. Entonces, científicamente hay estudios diciendo que tocar ayuda en que la persona se alivia de su dolor o de su sufrimiento, de un modo. Aquí es para mirar atrás, ¿no? Hipócrates, arritmia de las manos. Y Pedro Lain Entralgo, un médico español, hablaba de tres cosas: el neuromuscular, intelectual y moral. Anyway, la intimidad de la relación médico-paciente. John Berger, que fue un gran escritor. Doctor, excúsame, no sé qué pasó ahí, pero ya pude sacar a esa persona, no sé quién. Le damos al médico acceso a nuestros cuerpos. A partir del médico, solo concederemos ese acceso voluntariamente a los amantes. Creo que eso es muy interesante y muy importante.
No voy a hablar, voy a hablar rápidamente de Roger Newbern, que es cirujano y luego médico de familia. Ahora es catedrático en el Imperial College en Londres. Solamente lo voy a leer el parte al final. Se ve con los dedos y las manos. He escrito muchos artículos y me parece que son muy interesantes. Tocar a la gente dejó de resultar extraño. Y al principio dice que ahora el médico, el paciente, ya están olvidando este contacto entre ellos. Si la mano, si el tacto es tan importante, ¿qué va a pasar con las nuevas tecnologías? Hablé antes de Da Vinci, que es una máquina impresionante, pero resulta que el médico cirujano no está al lado o tocando el paciente. Y rápidamente voy a mostrar un artículo de Fabrice Chotran y Clara Bosco. Los dos vinieron a Oporto. Y en este artículo la pregunta es, ¿la inteligencia artificial rehumanizará o deshumanizará la medicina? Eso creo que tenemos que ver. La medicina no puede reducirse al mero conocimiento científico y a la aplicación de la tecnología, sino que debe incluir consideraciones humanísticas intrínsecas a la buena atención, es decir, el don de la presencia como compromiso con la humanidad de la paciente. El Doctors and Humanists, nuestro objetivo es marcar la diferencia globalmente, porque la medicina no es ni una ciencia, ni un oficio, ni un arte, pero la combinación de las tres cosas. Y pues, al principio pregunté sobre las dos imágenes, y las dos imágenes van con mis mensajes que quiero que lleváis a casa con vosotros. Arriba a la izquierda ves un retrato de Braque, y Braque, hablando de Picasso, dijo que éramos como dos alpinistas atados. Para mí es como tienen que ser las humanidades y las ciencias. Tienen que estar atados. Y mi mensaje son lo siguiente. Abrazar la incertidumbre. Aprender del pasado. Y como Braque y Picasso, las ciencias y las humanidades tienen que estar juntas. Y la imagen a la izquierda, pero debajo, el equilibrio es el clave. Ese es el libro. Y quería también explicar sobre el European Narrative Medicine Society, que también es, creo, en línea con Doctors and Humanists, haciendo cosas muy interesantes. Y ese es el siguiente paso de Doctors and Humanists en Barcelona, en la Universidad de Pompeu Fabra, Hospital del Mar, y sobre arte y medicina. Y muchísimas gracias por escucharme. Aquí tengo mis datos de contacto y voy a parar mi discurso, mi presentación. Y yo creo que hay tiempo para preguntas. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Jonathan. De verdad, supremamente interesante su conferencia. Abarca muchísimos temas y creo que nos abre como interrogantes, como usted decía, cuestionar, interrogar, investigar. Hay mucho tema para hablar acá sobre la importancia, pues, de por ejemplo, de la mano del cirujano, no solamente operando, sino aliviando al paciente. La otra parte que usted dice también me gustó mucho sobre no siempre podemos curar, pero podemos aliviar, y creo que eso toca mucho a nuestra especialidad oncológica. Abro entonces el espacio para preguntas, si hay alguien que quiere preguntar.
Sí, puede levantar la mano y hablar. También me gustó mucho. Quiera. Indira me estás preguntando. Indira. Sí. Bueno, doctor Jonathan, muchísimas gracias por su maravillosa conferencia. Creo que, de como usted lo dijo, después de la pandemia, cada uno nos convertimos en pacientes. Eso fue una cosa supremamente dura, tanto para los médicos, los pacientes, los familiares, porque se perdieron muchas vidas de gente querida y la pandemia pues nos puso a pensar. Mi pregunta es, en nuestro enfoque, que somos ginecólogos, oncólogos, y quería saber su experiencia, pero yo sé que usted es médico, como nos dijo en la presentación, pero su visión de la humanidad y la oncología, o sea, cómo se está manejando, por ejemplo, en España, usted, su grupo, ha hecho alguna intervención en algún centro especial que manejen oncología, han pedido su apoyo, o usted qué conoce sobre la parte humana y la oncología. Pues esa, Indira, primero, muchísimas gracias porque usted ha sido la persona que me ha puesto en contacto con vosotros, entonces eso me estoy muy agradecido. Y la pregunta es muy interesante. Le voy a contar una anécdota que en el último simposio, Humanismo en Cirugía, tuvimos médicos cirujanos, tuvimos anestesistas, tuvimos alumnos, tuvimos, ¿no?, una rama importante de diferentes personas vinculados. Pero me preguntaba a mí mismo, ¿necesitamos un paciente? Entonces el paciente era amigo mío, que la razón de que hablo de eso es porque fue un paciente de cáncer, un cáncer del riñón que realmente era terminado. Ah, pero él quería explicar el punto de vista del paciente en este simposio y hizo una grabación. Y la grabación pusimos en el simposio. Y toda la gente estaban muy afectados, pero de manera positiva. Aunque tengo que decir la verdad que él murió una semana antes del simposio. Pero él estaba hablando del paciente activo. Él estaba hablando de lo importante tener una buena relación con el médico. Él estaba hablando de la confianza, de importancia de la confianza entre médico y paciente en oncología. Y él estaba hablando, él dijo que estaba muriendo, pero él dijo, solamente tengo cosas buenas para de decir sobre mi trato, cómo me han tratado, cómo me han cuidado, cómo mi oncóloga me han abrazado, cómo las enfermeras. Entonces, sí, creo que es importante. Eso es una experiencia que te puede responder de una manera. También he trabajado con oncólogos en el Hospital Son Espacios y también en el Hospital Son Yatsa. Pero esta historia me viene a la mente en ese momento porque creo que el punto de vista del paciente. Y el punto de vista del paciente, hay un libro de Anatole Breuer que dice, en un capítulo, que dice, el paciente examina al médico. Parece curioso, pero es tan entrelazado, ¿no?, la relación, que creo que la palabra importante es confianza. La oncóloga o oncólogo tiene que tener confianza en paciente y